Voy a reanudar la grabación. Entonces, trate de darse el tiempo cuando tenga que estudiar con respecto a lo que les comento, a ver los videos del otro paralelo, porque ahí van a tener otro ejercicio desarrollado, ¿ya? Y no está de más tener más ejercicio. Usted, cuando estudia, quizás podría ver el ejercicio, lo empieza a desarrollar usted y posteriormente lo revisa como lo desarrollé yo, ¿no? Entonces, muchachos, el día de hoy ya vamos a dar otro paso, ¿no?, asociado a las reacciones que se van a ir generando dentro de algunos dispositivos, sobre todo en los soportes, ¿ya? En los soportes se generan reacciones que le vamos a llamar reacciones internas, ¿no? Y eso pasa, ¿no?, en algunos elementos, ¿no?, como por ejemplo una viga. Esta viga está en un extremo, ¿no?, soportado mediante un soporte fijo, ¿no? Por ejemplo, este es un soporte fijo. ¿Por qué lo llamamos soporte fijo? Porque aquí se establece dos pernos. Estos pernos de anclaje, estos pernos de anclaje mantienen este soporte, el soporte, ¿ya?, unido a el piso o a una estructura ya más sólida, ¿ya? Posteriormente, ¿ya?, posteriormente, este soporte se conecta al cuerpo, ¿ya?, o a esta viga mediante este pasador, ¿ya? Y este pasador recibe la acción de las fuerzas que nosotros vamos a poder aplicar en esta viga, ¿eh? En esta viga van a haber fuerzas que se van a aplicar, algunas de forma puntual, ¿eh?, totalmente perpendicular al cuerpo, pero también podemos tener algunas, ¿eh?, algunas cargas, ¿eh?, con cierto ángulo, ¿eh? De todas maneras, estas cargas que están aplicando al cuerpo van a tratar de mover este cuerpo. Pero ahí está el trabajo que desarrolla este pasador. Este pasador dice: no, 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 hasta aquí llegamos nosotros. Usted no tiene posibilidad de trasladar este cuerpo. Usted no puede mover el cuerpo para allá. ¿Por qué? Porque te lo prohíbe el pasador. No tiene la posibilidad de mover el cuerpo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque está el pasador, lo prohíbe, ¿no? Entonces, gracias a ese pasador, te restringe, ¿no?, los grados de libertad en el eje X. En el eje X, disculpe, ¿no? En el eje X no te permite movimiento ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, ¿no? No te permite para allá. No te permite para allá. Entonces, por ejemplo, si usted genera una fuerza para allá, va a haber una reacción del pasador contraria a este elemento, a este vector, ¿no?, de la misma magnitud, pero con sentido diferente, ¿no? Si esta fuerza, va a la izquierda, bueno, va a tener una reacción, ¿no?, en el soporte a la derecha. ¿Ok? Fuerza a la izquierda, actuando una reacción contraria. ¿Qué pasa si esta fuerza hubiese ido a la derecha? Bueno, el pasador va a reaccionar hacia la izquierda, ¿no? Entonces usted va a tener acá una fuerza F y aquí va a tener una reacción en el soporte. Bueno, mediante sumatoria de fuerza en X igual a cero, usted puede decir, bueno, la fuerza menos RS es igual a cero, ¿no? Por ende, RS es igual a la fuerza. ¿Qué pasa si hubiese habido más fuerzas actuando acá? Bueno, esas fuerzas tienen que descomponerse en su componente X para entrar en esta sumatoria, ¿no? Y eso es lo que hemos ido desarrollando, ¿ya? Hemos ido desarrollando esto.
Ahora, muchachos, tal como hablamos en algún instante, muchas fuerzas no solamente tratan de generar traslación, no solamente tenemos traslación, sino que algunas tratan de generar un giro, un giro, un giro dado por una fuerza que actúa con cierta distancia. Entonces, esta fuerza con cierta distancia trata de provocar un giro en su sistema. Y acá usted piense, ese pasador que está aquí, ¿permite que esto gire libremente si yo tengo mi eje aquí? Voy a cambiar de fondo para que realmente se vea. Si nosotros tenemos nuestra viga, ¿ya? Nuestra viga está acá, soportada en este punto, ¿no? Yo voy a poner un pasador aquí. Hago una perforación aquí, ¿no? Hago una perforación acá, ¿no? En este extremo, ¿no? Pongo un pasador, ese pasador también lo hago pasar por el soporte, y giro esto para arriba. ¿Esto permite este movimiento? ¿Me permite este grado de libertad? Y ahí usted va a decir, profesor, no estoy muy seguro, pero veo que se mueve. Si usted hace esto, se mueve. Correcto. El pasador te permite ese grado de libertad. Por lo mismo, se utilizan tanto los pasadores en los equipos mineros de alto tonelaje. ¿Ah? En una retroexcavadora, por ejemplo, usted es cosa de que analice, los vea, y hay un sinfín de pasadores justamente en las articulaciones, que de alguna manera se comporta como una articulación de un codo, como una articulación de un hombro. ¿Ah? Ahí va a estar el pasador. Y ese pasador va a estar resistiendo estas fuerzas, ¿no? Pero no va a restringirte ese giro. Al no restringir ese giro, no existe lo que vimos anteriormente, en la clase anterior que dijimos que existía una reacción de momento. En estos pasadores no existen reacción de momento, ¿no? No va a existir reacción de momento. ¿Por qué? Porque te va a permitir girar libremente. Te permite ese giro el pasador, ¿ya? Por ende, no está restringido ese movimiento. Lo mismo pasa con esta tijera, ¿ya? Si la tijera tuviese ese pasador, a la tijera tiene ese pasador, pero el pasador no te permite el giro, ¿para qué tenemos la tijera? No funcionaría, ¿no? La tijera, y específicamente ese pasador, te permite hacer este giro, este momento, en ese punto. No te lo restringe. ¿Ok? No te restringe ese giro. Por ende, este pasador, ¿ya?, se preocupa de soportar la traslación y la rotación no se preocupa. ¿Ya? Dice, no, la rotación se puede generar, yo tengo ese grado de libertad sin ningún problema. ¿Ah? Lo mismo con esta corchetera. Usted puede tomar la corchetera y llevarla para allá. Puede tomar la corchetera cuando la tiene en este punto y la lleva para acá. ¿Gracias a quién? Gracias a este soporte. ¿Ah? Gracias al soporte que se encuentra ahí. ¿Ah? Ese es un pasador, ¿ah?, que te permite este grado de libertad asociado al momento. Lo que no te permite, el grado de libertad que no te permite, es la traslación en el eje X y la traslación en el eje Y. Porque si usted quiere tomar este elemento y lo quiere llevar para arriba, ahí el pasador te va a decir, no, 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 estoy yo acá y yo reacciono con una reacción S, ¿no?, en el eje Y. Si usted quiere llevar, contrario, quiere llevar esto para abajo, este cuerpo para abajo, el pasador te va a decir, no, 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 yo no te permito que vayas para abajo porque tengo una reacción en el eje Y y por ende se equilibra la fuerza y no existe ese movimiento. Pero esta F también va a provocar un giro, provoca un giro. ¿Lo permite el pasador? Sí, sí, profesor, lo permite, correcto. Se permite ese giro.
lo que anotamos acá, entonces son las reacciones. Reacción en AX y la reacción en A sub I. Y esto, cuando usted tenga un pasador, siempre recuerde. Ah, el profesor dice que en un pasador van a haber reacciones en X y en Y. ¿Ya? Eso le va a servir para los ejercicios que van a ver más adelante. El soporte de rodillo, ¿ya?, a diferencia del soporte fijo, ¿ya?, es un soporte que sí te permite un movimiento, ¿ya?, en un sentido. Y ese movimiento en el sentido que le estoy hablando, denme 2 segundos para hacer pasar a la señorita Camila y a la señorita Paula. Ahora deje silenciada. Ahí está. Entonces, el soporte de rodillo, ¿ya?, conocido también como un soporte móvil, te permite movimientos de traslación, ¿ya? Y además te permite momentos, ¿ya? ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo tengo este pasador acá. Ah, profe, también es un pasador, por ende, esto se puede mover con estos giros. Correcto, aquí ese pasador, habiendo un pasador, ya te va a permitir, ¿ya?, un libre giro de momento. Por ende, al tener esta libertad y no tengo una restricción, no va a existir una reacción de momento en ese punto. Solamente va a existir una restricción a algún movimiento. ¿Y a qué movimiento? Mire, si usted viene y quiere tomar este sistema, este cuerpo, y lo quiere elevar, ¿ah?, usted lo puede hacer. Alguien me decía, profesor, si yo quiero subir esto, claro, si yo genero una fuerza tal que levanto esto, ¿me lo permite el sistema? Correcto. Si yo vengo acá y digo, no, yo voy a levantar esto, ¿me permite el sistema levantarlo? Correcto. Si yo vengo acá y lo trato de levantar, ¿me permite levantarlo? Correcto. Y aquí también. En todas estas, ¿ya?, el sistema me permite una traslación de mi elemento hacia arriba. O sea, tiene ese grado de libertad. Tiene ese grado de libertad. Ahora, si yo dijera, no, ahora voy a hacer una carga para abajo, ¿ya?, quiero llevar con una fuerza F, ¿ya?, con una fuerza F, el sistema para abajo. Y ahí el soporte móvil te va a decir, ojo, aquí yo no permito esto. ¿Por qué? Porque estoy conectado a un pasador, ese pasador está conectado a un soporte, ese soporte está conectado ahí a unos rodillos, y esos rodillos están descansando sobre este piso. Por ende, no voy a permitir que usted me lleve este cuerpo hacia abajo. Voy a tener una reacción en el punto A con respecto al eje. Y voy a decir, para arriba, no voy a reaccionar, porque no permito que el elemento vaya hacia abajo. ¿Ok? Lo mismo pasaría si usted genera una carga acá. Lo mismo pasaría si usted genera una carga acá o una carga acá. Una fuerza, una fuerza, una fuerza. ¿Sí? Ahí. Usted va a tener entonces una reacción en el soporte. Usted va a tener una reacción en el soporte. Usted va a tener una reacción en el soporte. ¿Ok? Y ahí viene la otra pregunta. Profesor, si ahora yo genero una fuerza en este sentido, ¿esto me prohíbe, ¿ya?, hacer ese movimiento? Yo le voy a decir, claramente, el sistema móvil te permite ese movimiento. No va a haber una restricción. Es más, usted, si genera esta fuerza hacia la izquierda, este elemento se va a mover para allí, a la izquierda.
Caso contrario, si usted genera una fuerza a la derecha, el sistema se va a mover a la derecha. O sea, no hay una restricción de ese movimiento. Al no haber una restricción de ese movimiento, no va a existir una reacción interna que se oponga a eso. No va a haber una reacción. Lo mismo va a pasar acá. Por ende, no va a existir esta reacción que yo acabo de indicar, sino que va a haber un movimiento. Alguien podría pensar, pero profe, entonces, ¿para qué nos sirve estos sistemas si solamente se involucra una fuerza hacia arriba? Por ejemplo, si yo tengo que instalar, acá voy a dibujar, por aquí, acá, aquí. Y aquí, muchachos, hay un arbolito, otro arbolito, y por aquí, ¿ya?, debería pasar un automóvil, ¿ya? Ese automóvil tiene que cruzar para allá. Ah, profe, lo más sencillo para que pueda cruzar, ¿ya?, ponga un puente. Bueno, vamos a poner un puente. Ahí está el puente, ¿ya? El autito va a pasar por encima del puente, ¿ya?, pero ese puente yo voy a generar acá un pasador, ¿ya? Ese pasador va a estar conectado a un soporte muy rígido, muy fuerte, ¿no?, que puede estar hasta ahí abernado con grandes pernos de anclaje. Y por el otro lado, voy a decir, ¿sabe qué? Por el otro lado, no ponga ni rodillo, no ponga nada. Póngalo solamente encima. Encima de esta parte, aquí, ¿no?, aquí, encimita. Matías, vamos a pasar a Matías, ahí, encima, descansando, ¿no? Va a venir el auto, va a generar un peso, el peso propio del puente, va a pasar una persona, va a pasar un camión, etcétera. Entonces, va a haber una reacción aquí hacia arriba. ¿Por qué en el eje X no hay reacciones? Porque le dejamos este espacio para que se pueda mover libremente. ¿Y por qué queremos eso? ¿Por qué queremos que se mueva libremente? Porque, por ejemplo, en procesos térmicos, en donde pueda aumentar la temperatura, ¿qué va a hacer el material? Cuando un material empieza a aumentar su temperatura producto del calor, va a expandirse. Entonces, este elemento podría llegar hasta acá. En caso de que el elemento fuese enfriado, se va a contraer, vendría hasta acá. Ahora, si yo lo restringiera, internamente se generarían muchos esfuerzos térmicos que terminarían por acelerar el proceso de fractura, sobre todo del concreto que está ahí. También nos sirve en caso de un sismo. En caso de un sismo, esto se puede mover y esto va a estar ahí descansando y no se nos va a caer el puente. Y por este otro lado, ese sí que va a estar resistiendo para que este puente no se nos vaya, ¿ya?, hacia acá. ¿Por qué? Porque ese pasador que está ahí dice, no, yo soy el que no permite que este puente se vaya a la derecha ni que se vaya a la izquierda, ¿ya? Tampoco que vaya a pegar algunos saltos, porque ahí estoy resistiendo con este soporte fijo. El soporte móvil me permite que el puente o la viga, ¿ya?, pueda tener este movimiento, pequeño movimiento, porque tampoco puedo darle tanto espacio, un pequeño movimiento asociado a la contracción y a la expansión debido a la temperatura y también a movimiento sísmico. Entonces, ahí viene nuestra pregunta, ¿existirán elementos
existirán elementos que me restrinjan el giro. Ah, profesor, me acordé. En la clase anterior usted hizo ese trabajo de una repisa y ahí se restringía el giro. Y ahí usted decía que existía una reacción de momento, ¿eh?, justamente en la base de esa viga. Correcto. Y a eso le llamamos, ¿eh?, los soportes de empotramiento. Cuando vemos un dibujito como ese, decimos que mi sistema está empotrado. Decimos que el sistema está empotrado. Al estar empotrado, se generan algunas reacciones, como la siguiente. Primero, si yo genero una fuerza hacia arriba, el sistema me dice, no, usted no puede trasladar esta parte, porque estoy yo y aquí yo me voy a oponer a ese movimiento. O sea, esta fuerza F se va a contrarrestar con la fuerza de reacción interna del soporte. El soporte A. RAI. ¿Ya? Ahora, si usted toma esto y dice, no, lo voy a llevar a la derecha. Aquí va a decir, no, yo tampoco te permito, ¿ya?, que usted con su fuerza pueda trasladar este elemento hacia la derecha, porque yo voy a actuar con una reacción de fuerza hacia la izquierda, contraria a la fuerza que está haciendo usted. Si usted dijera, entonces voy a generar la fuerza hacia el otro lado, ¿ya?, voy a generar la fuerza hacia el otro lado, ¿ya?, obvio lo que va a pasar. Si yo digo, voy a generar la fuerza de la izquierda, bueno, va a haber una reacción, RAX, a la derecha. Pero otro tema también importante, como aquí no existe un pasador, aquí no está la existencia de un pasador, es como que si yo tomase esta viga que le estaba mostrando, que era este lapicito que tengo acá, ¿no? Si yo este lápiz, al principio le dije, mira, está articulado en ese extremo, y si yo lo muevo, se mueve libremente. Pero si ahora yo lo tomo así, ¿no?, y lo trato de girar, ya no me permite ese giro libremente. Es más, este elemento se empieza a flexar. Va a tener una flexión, pero ya no se mueve libremente. Como que si yo tuviese una articulación acá y alguien viene y sin querer le pega una soldadura, ¿no? Dice, voy a soldar esta parte. Eso va a quedar restringido, ¿no? Entonces, en este punto existe una clara reacción de momento. No solamente una reacción de fuerza, sino que una reacción de momento. Y muchachos, siempre recuerden que usted en un DCL, en un diagrama de cuerpo libre, usted en el plano, usted siempre va a tener la alternativa de generar tres ecuaciones. Sumatoria de fuerza en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, y una sumatoria de momento, ¿no?, en un punto específico igual a cero. Estas tres ecuaciones siempre están permitidas hacerla en caso de que esté en el plano, ¿no? Y ojo, independiente si que existe o no MA. Si no existe MA, usted igual puede generar una reacción, una sumatoria, disculpe, de momento, ¿ya? Si no existiera MA, usted igual puede hacer una ecuación de momento. Si no existiera A sub I, usted igual puede hacer una sumatoria de fuerza en I. Va a depender el ejercicio, ¿ya?, qué es lo que necesito, qué respuesta tengo que dar, ¿sí? Pero frente a eso, siempre se permite poder hacer esa ecuación, ¿ya? Muchachos, ejercicios como estos pueden aparecer en un certamen, ¿ya?
vamos a dar aquí algunos valores para que usted tenga claro cómo se resuelve. Mire, voy a tomar una distancia desde este punto A al punto B, ¿eh?, de forma horizontal, y le voy a llamar a esa distancia la distancia L. L. L, ahí sí, ¿no? Una distancia L que tiene unidades de longitud, ¿no? Y la distancia de ahí hasta allá la voy a llamar 0,6, adivinen qué, L. ¿Ok? Y la fuerza que vamos a aplicar acá es una fuerza F. F. Esa es la fuerza, F. No es una incógnita. No es una incógnita, es la fuerza F. En la fuerza F. Entonces, nosotros necesitamos poder equilibrar este sistema. Necesitamos equilibrar este sistema para que no esté en movimiento. Para que no esté en movimiento. Y para poder dar respuesta a eso, yo necesito saber cuál es la reacción en el eje, en el punto A, en el pasador A, y cuál es la reacción en el pasador B. Esas dos son mi incógnita. Profesor, ¿existe un momento en el punto A? Y lo voy a decir de inmediato que no, porque ahí usted tiene un pasador conectado entre la viga y el soporte. Ah, profe, entonces en el punto B hay un momento. Y le voy a decir, no, estimado, no existe una reacción de momento en el punto B, debido a que también tiene un pasador. Y al tener un pasador te permite ese grado de libertad. Por ende, aquí no existe ni reacción de momento en el punto A, ni reacción de momento en el punto B. Existen solamente reacciones de fuerza. Entonces, como lo hablamos anteriormente, cuando existe un soporte fijo mediante un pasador, ¿sí?, siempre tenemos que dejar una reacción en Y y una reacción en X. Ojo, que después del cálculo me puede dar que A sub Y es cero. O A sub X es cero, pero eso que nos diga el cálculo, la ecuación, ¿ah? Pero por mientras, usted deje igual ese vector, reconociendo que existe la posibilidad de que exista una reacción en ese eje, ¿ah? No pierda eso, ¿ah? Entonces, tengo RA. Disculpe, AX, AI, o digámosle RAX, RAI. Usted vea el nombre que le quiera dar. Y esas son sus reacciones. Hay que ver si son así, porque puede que una ecuación me indique finalmente que R A sub I, ¿eh?, es igual a menos 8 newton. ¿Qué significa eso? Profesor, significa que este sentido que usted le dio aquí está errado. Vuelva a hacer el dibujo y explique que esa reacción, en vez de ir hacia arriba, iba hacia abajo. ¿Puede dar eso? Sí, te puede dar una reacción negativa, y esa es la respuesta. La respuesta es que si le da una reacción negativa, fue debido a que el vector que usted indicó al inicio estaba con un sentido errado, ¿ya? Como magnitud está bien, pero está con un sentido errado. Por lo mismo, después que termina el ejercicio, dibuja nuevamente el diagrama de cuerpo libre y ahí señala bien hacia dónde va ese vector. Ahora, por el punto B.
Ah, profe, el punto B, lo que dijo usted, si quiere levantar esto se va a levantar, se va a ir hacia arriba. ¿Ah? Correcto. Si yo quiero levantar esto, me va a permitir que tiene ese grado de libertad. Si yo genero una fuerza hacia el eje X, ¿ah? En el sistema B, me va a decir, ojo, yo me puedo mover de alguna manera en el eje X, pero precisamente me voy a mover en este plano. Entonces, ojo con este ejercicio un poco más complejo, ¿no? Y este ejercicio entró en un certamen, ¿no? Y ahí tenían que analizarlo, ¿no? Y este ejercicio, siempre que usted tenga un ejercicio con un plano inclinado, ¿no? Siempre recuerde que en los soportes móviles, la reacción siempre va a ser perpendicular, ¿ah? Al plano por donde se puede mover este sistema. Y ahí, para cuando usted vea un ejercicio que hice con el otro paralelo, también menciono lo mismo. Y también trabajo de la misma manera. ¿Ah? Entonces, acá el sistema te va a generar una reacción de esa manera. Ahí. Exactamente de esa misma manera, ¿no? Perpendicular, ¿no? al plano. Y usted me dirá, profe, ¿dónde está la perpendicularidad con el plano aquí? Aquí usted genera un ángulo de 90 grados entre su vector de reacción de fuerza y su plano inclinado, ¿no? Este plano inclinado está ahí. Y este 30 grados, bueno, ¿dónde lo voy a dejar? ¿Lo voy a dejar con respecto al eje Y o con respecto al eje X? Y esta parte es la que muchas veces les cuesta más entender, ¿no? Y eso tiene que ser un trabajo ahí de, tiene varias opciones para analizar cómo se genera ese ángulo de 30 grados. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi eje Y, mi eje X, ¿ah? Indiqué también que, indiqué acá que tengo mi ángulo de 30 grados. Voy a dibujar aquí mi ángulo de 30 grados. 30 grados, ¿ah? Después, más encima, estoy indicando que tengo un vector ahí, ¿ah? Que desde aquí, voy a hacer ahora con otro color para que no le llenemos con tanta información. Ahí, y ahí tengo 90 grados. Entonces, si tengo 90, tengo 90 y le resto 30, ¿cuánto tengo, profesor? Son 60. Bueno, aquí tengo 60 grados. Entonces alguien puede decir, profe, ese 60 iría aquí, correcto, iría ahí. Y acá, en este eje Y, el eje X, ¿no? el eje Y y el eje X, yo tengo también 90 grados. Por ende, 90 menos 60, ¿cuánto me da? Profesor, le da 30. Bueno, ahí están los 30 grados que tienen que ir aquí, ¿no? Específicamente, acá donde lo dejé en el dibujo, 30 grados. Entonces, hay varias formas de llegar a esa respuesta. Ahí usted tiene que tener clarito cómo va a lograr eso, ¿no? Entonces, vamos en la búsqueda de mi RA y de mi RB. Vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre que ya existe, ¿no? Este diagrama de cuerpo libre. Entonces, comenzamos. Profesor, ¿qué nos conviene acá? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, o sumatoria de momento en un punto determinado. ¿Qué nos conviene? Acá
analizando el dibujo, tengo tres ecuaciones, ¿ya?, que están actuando, que sería, disculpe, tres incógnitas, ¿ya?, que están presentes, que sería mi incógnita R a X, R a Y y R B. R B está solita. Ahí yo no estoy hablando de RBX, RBI. Es más, si hablo de RBX, RBI, estoy agregando una incógnita más a mi sistema. Entonces eso, trabajémoslo como RB nomás, ¿no? Y es más, ¿por qué puedo trabajarlo como RB? Porque muchachos, lo que usted tiene aquí es la resultante. En cambio, en el lado izquierdo, acá, usted no tiene la resultante. Usted tiene dos componentes. ¿Qué va a tener que hacer usted? Una vez que tenga la componente A sub X y A sub Y, usted recién ahí va a poder encontrar RX. Disculpe, RA. RA. ¿Y cómo obtendría RA? Bueno, RA lo va a tener de RAX al cuadrado más RAY al cuadrado. De esa manera, usted va a obtener RA. De esa manera usted va a tener RA. ¿Por qué? Porque cuando calcule RA sub I y RA sub X, todavía no ha encontrado RA. Todavía no ha encontrado la reacción, ¿ah?, que soporta el pasador A. Porque eso estamos buscando. Cuando busco RA, estoy buscando con qué fuerza estamos tratando de cortar el pasador RA. ¿Qué fuerza está soportando el pasador A? Debido a que RA le genera una fuerza de corte a ese pasador. Que lo vamos a ver ya en unas 4 semanas más, los esfuerzos de corte. Entonces, en este instante, ¿yo qué tengo? ¿Ya? Tengo A sub X, A sub Y, y por lo mismo, si yo aquí puedo partir con cualquiera de estas, yo puedo partir con esta primero, segunda, tercera, y va a llegar a los resultados correctamente, así es que no se equivoca en el álgebra. Pero se le va a hacer más dificultoso, porque va a llegar a ecuaciones en donde va a quedar una ecuación, una incógnita en función de otra. ¿Ya? ¿En cuál de todas estas no pasaría esto? ¿En cuál de todas estas ecuaciones no pasaría lo que yo les digo que va a quedar una incógnita en función de otra incógnita? En la ecuación 3. ¿Ya? En la ecuación 3, en esta ecuación asterisco, ¿ya?, ahí nosotros dejaríamos de inmediato afuera dos incógnitas si es que yo elijo muy bien el punto donde hacer el momento. ¿Y dónde deberíamos hacer el momento? Justamente en el punto A. Porque si yo desarrollo el momento en el punto A, este vector no me genera momento porque pasa directamente por ese punto. Este vector no me genera momento porque pasa justamente por ese punto. Entonces, en mi ecuación ya no tendría, ¿no?, la incógnita A sub X y A sub Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir sumatoria de momento en el punto A igual a cero. Sentido horario positivo. Sentido horario positivo. Continuamos ahora con la ecuación, con resolver esta ecuación. Me posiciono en el punto A con mi pulgar, ¿ya? Mi pulgar va a estar en el punto A, ¿ya? Mi palma, que va a ser mi distancia, va a ser asociada a esta viga, ¿sí?, que sería esa distancia, que no sé si la conozco. Ah, profe, sí la conoce, usted la dejó acá. Ah, perfecto, esa distancia entonces de 0,6 por L.
¿Ya? 0,6 por L. Y eso lo multiplica directamente por la fuerza F. Por la fuerza F. Recuerde que L y F no son incógnitas. ¿Ya? F es una fuerza, L es una distancia. Después yo puedo reemplazar por cualquier fuerza y me va a quedar listo el ejercicio. Eso es lo bueno. Ojo, más o menos, cuando yo hago este ejercicio en el aula, ¿no? Yo desarrollo este ejercicio primero con letrita para que después cada uno tenga un valor diferente, pero de alguna manera la estructura es la misma, ¿no? Solamente que cambian, obviamente, estos valores. Entonces voy a tener una distancia y una fuerza. ¿Qué significa eso? Ah, profe, que me genera momento. ¿Y qué momento genera? Sentido horario. Por ende, lo dejo positivo. Esta fuerza F me genera un sentido horario con respecto a este punto. ¿No? Con respecto a este punto. Recuerde que este punto le permite girar libremente. ¿No? Volvamos. Ahora, me posiciono nuevamente en este punto y digo, mira, RB, que sería esta, tiene esta proyección de fuerza. Yo la proyecto, tiene esa proyección. Yo tendría que encontrar entonces esta distancia, donde se hace perpendicular. ¿No? ¿Es más engorroso? Sí, mucho más engorroso hacer esto. Por ende, le propongo que usted acá tome esa fuerza RB y diga, bueno, tengo una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. La componente X, si usted la proyecta, chu, 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 ahí, esa proyección pasa justamente por el punto A. ¿Y qué pasa si esa fuerza, esa proyección de esa fuerza, que le voy a llamar aquí, ¿cómo le podemos llamar? Muchachos, aquí necesito su ayuda. ¿Cómo le puedo llamar a ese vector para no generar otra incógnita? Porque alguien me puede decir, profe, póngale RBX. Sí, pero si le pongo RBX, esto va a tener que ser RBI y ya estoy generando dos incógnitas. En vez de tener una, que era RB, estoy generando dos incógnitas. Bueno, eso no es la solución entonces. Entonces la solución va acá. RB multiplicado por el seno de 30. El seno de 30 para nadie va a ser una incógnita. El seno de 30 es un valor, ¿eh? Es un valor que puede ser calculado, ¿eh? En su calculadora sin ningún problema, ¿eh? Y por acá voy a tener RB coseno de 30 grados. Tampoco el coseno es una incógnita. Y muchachos, una incógnita, es la misma. Sí, profesor, es la misma. Por ende, sigo trabajando con esa pura incógnita RB. ¿Ah? No he generado otra incógnita. Y muchachos, ¿cuál de estas dos componentes de RB genera momento? Y usted me va a decir de inmediato, profesor, había dicho usted que RB seno de 30, o sea, la componente X de RB, no genera momento porque si usted lo proyecta, va directamente a ese punto. Entonces, RB o seno de 30, ¿logre eso? No, profesor, porque si usted lo proyecta, nunca pasa por el punto A. Entonces, sí genera momento. Y ojo, mire el momento que generaría. Levantaría el sistema hacia allá. Sería un giro con sentido antihorario. ¿No?
un giro con sentido anterior, por ende, me quedaría aquí menos RB, ojo, RB es mi incógnita, coseno de 30 grados. Y alguien puede decir, profe, con eso está listo porque no hay ninguna otra fuerza actuando igual a cero. Yo le voy a decir, ojo, cuidado, que lo que tiene usted acá es solamente una fuerza. Le falta la distancia. ¿Y cuál es la distancia que tiene que usar? Bueno, la distancia que tiene que usar es la distancia horizontal desde el punto A al punto B, porque en el punto B es donde pasa esta fuerza. Entonces, esa distancia es el largo L. Ah, profe, ahí está el largo L. Ahora entiendo. Igual a cero. Y ahora, esto es cosa de reemplazar. Voy a hacer el paso a paso, RB, coseno de 30 grados, multiplicado por L, en este caso 0,6, por L, por F. RB sería igual, RB sería igual a 0,6 por L por F multiplicado, o sea, disculpe, dividido, porque el coseno de 30 por L, coseno de 30 por L, pasa dividiendo. Y aquí, esa longitud se va con esa longitud. L y L son las mismas, lo elimino. Y me quedaría, si lo dejamos en decimales, por ejemplo, 0,6 dividido coseno de 30 grados. Y ese resultado es igual a 0,69282 multiplicado por F. Multiplicado por F. Es más, puedo decir, de alguna manera, que ese RB se lleva el 69,2% de F. También lo puede entender así usted. Pero para este ejercicio vamos a hablar de 0,69282F. Ahora muchachos, si yo le digo que la fuerza F es de 3000, ¿cuánto será RB? Bueno, ese valor multiplicado por 3000. O sea, RB tendría un valor de 2078 newton. Eso es lo bueno de dejarlo ahí con el numerito. No me lleve esa maldición. Ahora sí me la llevo. Ahí, para que me quede más espacio para la otra ecuación. Y algo me llevé que creo que fue ese. Ese. ¿No? Y aquí, multiplicado, y aquí era menos. No, este era igual. 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 ¿Dudas ahí? Si no hubiera duda, podemos pasar a la otra ecuación. Sumatoria de fuerza en X, por ejemplo, igual a cero. ¿Qué tendríamos ahí? El profesor tiene ese vector, esa incógnita. Ah, yo dije que lo iba a llamar R a X. Profesor, yo le puse a X nomás. ¿Hay algún problema? Ninguno. Yo le pongo la letra R para que recordemos que más que una fuerza es una reacción de una fuerza. Solamente por eso. Menos ARB seno de 30 grados. ¿Hay alguna otra fuerza actuando en el eje X? Profesor, ¿por qué RB seno de 30?
¿Por qué RB se nos orienta en la componente X de RB? Y como estamos sumando fuerzas que están actuando en X, bueno, hay que incorporarla. Ah, perfecto. Entonces tendría que R a X va a ser igual. RB ya lo conocemos. RB ya lo conocemos. RB era 0,69282 por F. Entonces, a ese valor yo tengo que multiplicarle el seno de 30. Y ese valor me da igual a 0,3464. ¿Y qué acompañaría a esto? Profe, recuerde esa F que también tiene que llevarla para acá. F. Por tema de espacio. Me voy a llevar esta para acá arriba. Y ahora desarrollamos la sumatoria de fuerzas en I. ¿Qué tendríamos? Profesor, la primera R a sub I que va hacia arriba. Perfecto. Menos F. ¿Dónde está esa F, profe? La carga que usted indicaba al inicio. Ah, ¿verdad? Más RB, B conocido, recuerde que ya conocimos B, multiplicado por el coseno de 30 grados, igual a 0. ¿Cuál es mi incógnita en todo esto? Profesor, su incógnita, ¿es B? No, B ya la conozco. ¿Es F? No, F es el valor ya dado. Ah, entonces, obviamente no me queda otra opción. R a sub I es mi incógnita y por lo mismo, lo despejo de esta ecuación para que en este lado me quede F y por el otro lado me quede menos RB, pero RB ya lo conozco, lo vamos a utilizar. RB era 0,69282, ¿ya? Y eso, a ese RB, lo multiplico por el coseno de 30 grados, ¿ya? Recuerde usar, ¿ya?, las ecuaciones, disculpe, recuerde utilizar la calculadora en Digolib, ¿ya? Y el valor que me dio fue exactamente un valor exacto, 0,6 F. ¿Por qué me dio tan exacto? Porque yo utilicé todos los decimales que estaban aquí, ¿no?, en la calculadora. Entonces, R a sub I, ¿qué valor voy a tener en R a sub I? F menos 0,6 F. Ah, 0,4 F. Si aquí, mira que tiene un 1, no se observa, pero existe ese 1, ¿ya? Y está ahí, y está ahí. Entonces ahora, me llevo este para acá. Mejor otra cosa. Vamos a borrar algunas cosas. Por ejemplo, esto ya está listo, que voy a mantener solamente el resultado. Voy a borrar esto, quiero mantener solo el resultado. Y me traigo el resultado, obviamente, para acá. Me traigo el resultado. Oh. Me llevo el resultado para allá, ahora sí. Ahí está. Y lo subo para dejarlo, y lo subo para dejarlo ordenado. Ahí. Rescato este valor, que ya lo habíamos calculado, y rescato acá. Ahí tenemos. Y esto, eliminar. ¿Ya?
Recuerde, yo tengo que calcular RA, la reacción que tiene, que está soportando este pasador. Yo no he calculado todavía el valor real con que ese pasador está resistiendo. Porque alguien puede decirme, profe, está resistiendo con 0,4. Pero otro me puede decir, profe, no, es 0,3464F. Quiero decir, ninguno de los dos está en lo correcto. Lo correcto es que usted diga, voy a trabajar con la resultante, y ese va a ser 0,4 por F al cuadrado más 0,3464 por F al cuadrado, y la raíz de todo eso. Entonces, pongo mi calculadora. Obviamente mi calculadora no le voy a dejar esa F, pero sabemos que F al cuadrado y F al cuadrado más F al cuadrado, ese resultado va a quedar una F al cuadrado, y si le saco la raíz a F cuadrado me da F. Entonces, no se vaya a confundir ahí. Tendría raíz cuadrada de 0,4 al cuadrado más 0,3464 al cuadrado. Y obviamente habíamos sacado la raíz. Y el valor de RA, el que tengo que entregar como respuesta, es 0,52914. Profe, le falta algo importante. ¿Qué cosa? Multiplicado por F. Ah, perfecto. Y ahí sí, que tengo la respuesta a este ejercicio. Ahí sí que tengo la respuesta a este ejercicio. Y ahí tengo entonces la reacción en el punto B y la reacción en el punto A. ¿Ya? La reacción en el punto B y la reacción en el punto A. Y eso le tendría que entregar usted como respuesta, ¿no?, frente a algún certamen, ¿no? Porque yo le voy a dar, en este caso, el valor de F. Es decir, la fuerza son de 5.000 newton, ¿no? La fuerza son de 580 newton. La fuerza son de 10.000 libras. ¿No? Usted va a conocer eso. Pero cómo tiene que actuar y cómo tiene que trabajar es tal como lo desarrollamos recién. Y si se da cuenta, ese largo L en ninguna de las ecuaciones quedó descrito. Lo que sí quedó descrito es el 0,6, que ese sí, obviamente afecta. Si hubiese sido de 0,5 o 0,4, las condiciones van a cambiar considerablemente. Si esta fuerza, disculpe, esta distancia hubiese sido de 0,1F, le aseguro que la mayor carga se lo hubiese llevado la reacción A. Pero en este caso, como F está más cercano a B, mire la diferencia entre uno y otro. Está resistiendo mayor carga el soporte o el pasador B que el pasador A. Así que, muchachos, estos ejercicios son muy fáciles de desarrollar si usted se mecaniza. Aquí usted sí que se tiene que mecanizar para resolver este ejercicio. No es nada más que eso. Si hay con unos 5 ejercicios que desarrolle de esto, ¿ya?, pero bien desarrollado y no ejercicios fáciles, haga un ejercicio complejo, ¿ya?, va a poder llegar a entender cómo se desarrolla. Y que esto va a ser parte fundamental de lo que vamos a ver ya en nuestra próxima sesión, ¿no?, que es carga distribuida. Yo he hablado solamente de cargas puntuales. Ahora vamos a hablar de cargas que no son puntuales, sino que están distribuidas en un largo sobre esta viga, ¿ya? Y eso lo vamos a ver, ¿ya?, la próxima semana, porque les comento que mañana voy a tener que suspender, ¿ya?, la clase, ¿no?
Y sí, lo que voy a hacer, voy a dejarle un control para mañana en el horario de clase que ustedes lo van a poder desarrollar ese control desde las 2 de la tarde a las 17:30 horas. Y ese control está asociado a un ejercicio de momento. Y le voy a dar, para que desarrolle el ejercicio, una hora para que lo haga con calma, con cautela, que lo vuelva a revisar, lo vuelva a revisar. Y ojo, son ejercicios diferentes para todos, así que cuidado con que, ah, ¿a ti cuánto te dio? A mí me dio 58. Y a ti, no, me dio 60, voy a poner mejor el 58, te creo más a ti. Ojo, hay diferencia entre uno y otro compañero, ¿eh? Así que tengan ese cuidado. Entonces mañana van a hacer ese control que se los voy a dejar en el aula. ¿Ok? Muchachos, háganlo con cuidado. Así sería, ese ejercicio es de un control, no se disculpe, de un certamen, ¿eh? Entonces prepárese. Prepárese para aquel ejercicio que no.